Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Más Esperado. En esta oportunidad les traemos la historia del rey Juan Carlos I, el hombre que fue jefe de Estado de España desde 1975 hasta su abdicación en 2014 y que actualmente está siendo investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo del país europeo. El rey emérito gozó de una gran popularidad durante décadas por su rol durante la transición española, pero en los últimos años su figura se debilitó por su comportamiento individual y los casos de corrupción de la familia real. En abril de 2012, el rey Juan Carlos tropezó en Botsuana mientras estaba de cacería. Se rompió la cadera generando todo un escándalo para la realeza. Ese no fue su primer tropezón, pero sí el que inició su declive y puso en jaque a la monarquía española. En los momentos más duros de la crisis de 2012, la Casa Real se vio obligada a informar que Juan Carlos se había roto la cadera en una cacería de lujo en África y se destapó que lo acompañaba a su querida desde el 2004, Corina Larsen. 3 días tardó la reina en visitarlo en el hospital. Al salir del hospital, el rey se disculpó y aseguró que no volvería a ocurrir, pero seguían ocurriendo sus escándalos. A partir de allí comenzó a aparecer vinculado a escándalos y presuntos casos de corrupción, cuentas ocultas en Suiza, amoríos y filtraciones. Con él caía el prestigio de la corona y se vio obligado a abdicar en favor de su hijo en el 2014. Desde el 2018, su situación judicial se volvió complicada cuando tanto la justicia suiza como la española anunciaron que lo investigarían para averiguar el origen de los 100 millones de dólares que Arabia Saudita habría depositado en una cuenta bancaria en Suiza en 2008. La Fiscalía del Tribunal Supremo decidió hacerse cargo de una investigación abierta, tanto en Suiza como en España, de un caso de supuesto fraude fiscal y blanqueo de capitales, en la que podría estar involucrado Juan Carlos de Borbón. Este es el mayor escándalo de corrupción por el que atraviesa la monarquía española. Hasta la fecha era la Fiscalía Anticorrupción la que lideraba el caso, pero el estatus legal especial del rey emérito español es lo que ha provocado que el caso se eleve a instancias superiores. En una carta difundida este lunes por la Casa Real Española y dirigida al actual monarca Juan Carlos de Borbón, comunicó su inmediata decisión de trasladarse fuera de su país. Deseo manifestarle mi más absoluta disponibilidad para contribuir a facilitar el ejercicio de tus funciones, desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad, le escribió el rey padre a su hijo rey Felipe VI. En el comunicado que, según varios medios españoles, se había publicado cuando el ex monarca ya se encontraba fuera de España. La misiva no daba explicación sobre los motivos que impulsaron la decisión y tampoco da a conocer el destino de Juan Carlos de Borbón, que se limita a mencionar la repercusión pública que está generando ciertos acontecimientos pasados de su vida privada como desencadenante de su decisión. Esta medida se anunció 4 meses después de que Felipe VI decidiera eliminar la asignación anual que el Estado español entregaba a su padre, unos 200.000 euros provenientes de los fondos públicos, y renunciaría públicamente a cualquier herencia de las cuentas de Juan Carlos I en el extranjero. Sin embargo, hasta el momento no se ha producido algún otro comentario del propio monarca emérito o de sus abogados sobre esta investigación. El gobierno español dijo que la justicia es igual para todos y que no interferiría en la investigación. La Fiscalía del Tribunal Supremo de España asumió el pasado mes de junio la investigación sobre la implicación del rey emérito en el supuesto cobro de comisiones ilegales en el 2011 a un consorcio formado en su mayoría por empresas españolas de un millonario contrato para la construcción del llamado AVE del desierto, la línea del tren de alta velocidad que une las ciudades de Medina y Santa de la Meca en Arabia Saudita. La línea ferroviaria que conecta las 2 ciudades más importantes para el Islam a través de 450 kilómetros que cruza el desierto se encuentra en el servicio desde octubre de 2018. El valor de ese contrato ascendía a 7.800 millones de dólares. Y tanto la justicia española como la de Suiza sospechan que durante la operación se pagaron comisiones de forma irregular. Los estrechos lazos del padre de Felipe VI, el actual rey de España, con la realeza saudí le llevaron en numerosas ocasiones a actuar como intermediario a favor de los intereses comerciales españoles en la región. En concreto, las autoridades investigan un supuesto pago que había recibido Juan Carlos I en 2008, cuando el monarca seguía aún en el trono, de parte de la monarquía saudita por un monto de unos 100 millones de dólares. El comunicado oficial que el Ministerio Público difundió entonces precisa que la investigación se centra en delimitar o descartar la relevancia penal
de unos hechos acontecidos después de junio del 2014, pues el rey Juan Carlos I tenía inmunidad legal, pero al momento de abdicar en favor de su hijo. Al entregar el trono al rey Felipe VI, dejó de estar protegido por la inviolabilidad, excepción de toda responsabilidad penal, que la Constitución española reconoce al jefe de Estado. Esta excepción, sin embargo, no aplicaría en Suiza, donde se investiga el origen de la fortuna del ex rey Borbón. El rey Juan Carlos I renunció después de una serie de escándalos que empañaron los últimos años de su reinado, que duró 39 años. La justicia también trata de dilucidar si el rey emérito elaboró una estructura para ocultar el dinero de las supuestas comisiones ilegales en un banco suizo, tal como denunció una de sus amantes, quien recibió millones de euros por parte de Juan Carlos. La defensa del ex monarca, por su parte, ha hecho público un comunicado en el que afirma que Juan Carlos I, a pesar de su decisión de trasladarse fuera de España, permanece en todo caso a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna. Las sospechas sobre Juan Carlos I tiene su origen en la grabación de una conversación mantenida en 2015, pero la grabación salió a la luz pública en 2018 entre el excomisario de policía José Manuel Villarejo y la supuesta amante del rey emérito Corina Larsen. Empresaria de 56 años, nacida en Alemania pero de nacionalidad danesa. En este encuentro, la mujer se refirió al supuesto pago de comisiones para el tren, que había consistido en algo más de 80 millones de euros en total, de los cuales al menos una parte habría terminado en manos de Juan Carlos de Borbón. Asegura que Corina Larsen tuvo una relación romántica con Juan Carlos I y que eso le dio acceso a información y documentos relativos a los manejos financieros del monarca. En la grabación, ella parece decir que Juan Carlos había escondido el dinero en el exterior, que había solicitado una comisión por interceder en el contrato ferroviario con los sauditas. Es decir, dinero que había recibido por facilitar la concesión de un tren de alta velocidad en ese país árabe. Y que a ella el rey generoso le había regalado 65 millones de euros por gratitud y amor, ya que parece que fue el nexo en la operación. En marzo de ese año, el diario suizo Tribunal de Geneve publicó que Juan Carlos I ocultaba en Suiza una cuenta con unos 100 millones de dólares pagados por el rey saudí Abdalá desde Panamá. Estas revelaciones desataron una investigación en las autoridades suizas y otras en las españolas, que investigan si el rey emérito escondió presuntamente una importante fortuna al fisco español. Este delito, que estaría tipificado en el Código Penal como fraude fiscal. La empresaria alemana Corina Larsen comunicó el 5 de marzo del 2019 al Palacio de la Zarzuela en una carta de gran relevancia que Juan Carlos de Borbón le pidió en el año 2014 la devolución de 65 millones de dólares que le había sido donado por amor 2 años antes en una cuenta del Banco Mirabaud en Ginebra, Suiza. La fecha de la presunta reclamación es clave, ya que en junio del 2014 se produjo la abdicación del rey y fue entonces cuando el monarca dejó de estar protegido por la figura de la inviolabilidad. En la misiva inédita que fue revelada por El Mundo, Larsen no especifica a la casa del rey en qué mes de 2014 se produjo esa petición de devolución de los fondos, si fue anterior o posterior al relevo en el trono. Los actos de Juan Carlos de Borbón solo son perseguibles penalmente a partir del 19 de junio del 2014. Fuentes de la investigación consultada han mantenido la sospecha constante de que el padre de Felipe VI utilizó a Larsen como presunta testaferro al entregarle como donación irrevocable los 65 millones de euros que el rey de Arabia Saudí le regaló en el año 2008. La información novedosa que Larsen transmite a Felipe VI en la carta publicada por este periódico evidencia que el rey, siempre según la versión mantenida por la ex amiga íntima de Juan Carlos I, quiso recuperar los fondos en el año en el que perdió la inviolabilidad. El intento sin éxito de reembolso de esos 65 millones de euros eleva las sospechas de que ese regalo a su ex amante constituyó un acto de lavado de dinero opaco al fisco español. Por su parte, el fiscal suizo Yves Bertossa recaba las pruebas para averiguar si ese pago tiene relación con el contrato que los saudíes otorgaron al consorcio español en la construcción del AVE. Por esa razón, los fiscales solo pueden investigar sus acciones desde que abdicó. Esta investigación se centra precisamente en establecer o descartar la relevancia criminal de los hechos que ocurrieron después de junio del 2014, dijo la fiscalía española. Si conserva el estatus de aforado, y eso significa que su caso solo puede ser visto por el Tribunal Supremo y no por el Tribunal Ordinario. Medios españoles aseguran que la justicia intenta esclarecer si Juan Carlos I cometió los delitos de fraude fiscal o blanqueo
blanqueo de capitales después del 2014. A raíz de la publicación del diario Suiza el 15 de marzo, el rey Felipe VI se desmarcaba de la investigación a su padre, renunciando a lo que personalmente le pudiera corresponder de la herencia de su progenitor. Además, anunció que Juan Carlos I dejará de percibir del presupuesto de la Casa Real el dinero que tiene asignado por su función como rey emérito. Por su parte, la Casa Real comunicó que Felipe VI acogió la decisión de su padre con sentido respeto y agradecimiento. Además, la Casa Real aprovechó la ocasión para remarcar la importancia histórica del reinado de Juan Carlos I. El rey desea remarcar la importancia histórica que representa el reinado de su padre como el legado y obra política institucional de servicio a España y a la democracia, y al mismo tiempo quiere reafirmar los principios y valores sobre los que ésta se asienta. En el marco de nuestra Constitución y del resto del ordenamiento jurídico, señaló la Casa Real. La carta no detalla cuál será el destino elegido por Juan Carlos I tras abandonar España y tampoco menciona otras posibles medidas como la retirada del título honorífico del rey emérito. La reacción del gobierno español que preside Pedro Sánchez expresó su respeto por la decisión del rey emérito de marcharse del país. Asimismo, el gobierno español remarcó el sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre ha guiado al rey Felipe VI desde su llegada a la jefatura del Estado. Sin embargo, el propio presidente del gobierno habría calificado como perturbadoras las informaciones de corrupción sobre el rey emérito y exhortó a que los distintos miembros del Ejecutivo invitaran a la Casa Real a tomar distancia respecto a su figura. Las reacciones a la noticia en redes sociales no se han hecho esperar. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido remarcar el trabajo histórico de Juan Carlos I por España, a quien debemos los mejores años de nuestra democracia defendiendo al rey emérito español. El PP expresó su más absoluto respeto por la decisión del rey emérito y subrayó su lealtad a España, así como el papel ejemplar de su hijo Felipe VI al frente de la jefatura del Estado desde el 2014. Pero el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, señalaba que la justicia es igual para todos y que espera que esta haga su trabajo con respecto a las responsabilidades del ex monarca. El rey emérito Juan Carlos I viajó en coche hasta Portugal y de allí voló a la isla caribeña, República Dominicana, luego de abandonar su país. Un viaje que corresponde a su voluntad de trasladarse en estos momentos fuera de España, tras la investigación por corrupción que mantiene abierta en su contra la justicia española y suiza. En República Dominicana estaría alojado en la casa de una familia adinerada del sector del azúcar, de un amigo suyo llamado José Fandul, propietario del complejo Casa de Campo en La Romana, donde Juan Carlos I tiene incluso una calle con su nombre, y su estancia sería temporal. Se dice que pronto regresaría a España en septiembre. Varios medios de prensa informaron el paradero final de Juan Carlos I antes de buscar un nuevo destino y donde en carta a su hijo, el rey Felipe expresa que lo hacía ante la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de mi vida. Por otra parte, medios portugueses informaron que el anterior monarca español estaba en Cascai, una zona turística cerca de Lisboa donde pasó parte de su infancia, aunque no citaron ninguna fuente. Casa de Campo, una lujosa urbanización a orillas del Mar Caribe, en el este de la República Dominicana, es, según varios medios españoles, la posible nueva residencia del rey emérito Juan Carlos I. La elección de la isla caribeña deriva de su vieja amistad con el influyente empresario Pepe Fajul, descendiente de españoles que emigraron a Cuba y se enriquecieron con el comercio de la caña de azúcar. Aunque la Casa Real no confirmó estas informaciones e encajan con el hecho de que Juan Carlos I ya se alojó en la residencia de Fandul en 2014 tras su abdicación. Expertos consideran que Juan Carlos I es solo imputable por los actos relativos a su labor de jefe de Estado, lo que no incurriría los actos delictivos de su vida privada durante sus 40 años en el reinado. Si se impusiera la tesis de la Fiscalía del Supremo, habría que dilucidar si los hechos delictivos ocurrieron antes o después del 19 de junio de 2014. Según Larsen, la donación se hizo en 2012, pero se sabe que el rey emérito extrajo dinero de su cuenta en Suiza de fondos oscuros hasta fechas muy recientes, por lo que algunos cargos se podrían mantener. Obviamente, la justicia suiza no se enfrenta a estas limitaciones, pues Juan Carlos es solo inimputable en España. Los principales obstáculos del fiscal suizo Ives Bertossa residen en la dificultad de probar la existencia de una comisión ilegal. Arabia Saudita no es un país precisamente transparente, ni hay un verdadero
verdadero estado de derecho, así como en las bajas probabilidades de que sea extraditado. Ahora bien, no se puede descartar la posibilidad de un juicio en rebeldía en Suiza. Así pues, Juan Carlos I difícilmente acabará entre rejas, pero si prospera cualquier investigación, esto tendría grandes repercusiones para el futuro de la ya desprestigiada monarquía española. El círculo de amigos más cercanos al rey Juan Carlos aseguró que la repentina salida de España del rey emérito Juan Carlos es solo temporal, dijo el exmonarca. No estoy de vacaciones ni abandono España. Esto es un paréntesis, dijo en un mensaje a sus amigos. Las autoridades dominicanas, sin embargo, dijeron en un medio de comunicación que la última estancia del rey en el país fue entre el 28 de febrero y el 2 de marzo y que no tenían información sobre una posible llegada. Hemos llegado al final de esta entrega, no sin antes decirles que nos gustaría que nos dejaran sus impresiones sobre los escándalos que rodean a la monarquía española luego de la huida del ex rey Juan Carlos I por sus presuntos casos de corrupción, cuentas ocultas en Suiza, amorío y filtraciones. Los invitamos a que chequen nuestros videos anteriores que de seguro les va a encantar. Si este video te ha agradado, te invito a que te suscribas a este canal y no te olvides de darle like, compartir y activar la campanita de notificaciones para que te mantengas informado en lo más esperado. Hasta la próxima.